Okay, so muy bienvenidos a esta sesión de webinar sobre las elecciones en Colombia. Very welcome to this session on the, Colombia's elections and the situation in Colombia. And we are going to present the panelists today, and which are two guests from the University of the National University in Medellin, and that is Gerardo Antonio Durango Álvarez and Jaime Carrión. They are going to speak in Spanish, and they are going to present themselves more in a better way, but I'm going to just translate it with. Muy bienvenidos a ese seminario sobre América Latina que tenemos dentro de la serie Seminarios Abiertos sobre América Latina, y esta vez es sobre las elecciones en Colombia. Es posible que este sea el último seminario de la temporada. En fin, que estamos ahora en la situación con las, precisamente el tema de las elecciones en Colombia, y nuestros presentadores van a hacer una pequeña presentación. Una pequeña presentación de 20 minutos y después vamos a pasar a la discusión y las preguntas. Our presenters will be giving their presentation in 20 minutes, and then we go to the questions and to the comments. And you can always write your comments or questions in the chat. Pueden poner sus preguntas en el chat. Creo que esto le voy a dar, sí, le voy a dar la palabra a Gerardo Antonio Durango Álvarez, el primer presentador. Por favor, Gerardo. Muy bienvenido. Bueno, listo. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Un saludo especial a la profesora Edme por habernos invitado gentilmente a conversar sobre un tema de tanta importancia para nosotros como son las elecciones. Concretamente de nuestro país. Nosotros nos encontramos en Medellín, Colombia. Bueno, acá es todavía horas de la mañana. Un caluroso saludo para todos de nuevo. Mi nombre es Gerardo Durango Álvarez. Yo soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, con formación en Derecho y un doctorado igualmente en Derechos Fundamentales. Bueno, dicho esto, quisiera plantear frente al tema que conjuntamente con la profesora Edne hemos seleccionado, que le propusimos, que eran las elecciones en Colombia entre el cambio y la continuidad, partir de una idea primigenia o una idea muy general, y es que, como nos lo enseñaron los griegos, la política es una actividad compleja, demasiado compleja, y por lo tanto necesita de un análisis muy detallado, y el sistema colombiano así lo amerita. Sin embargo, voy a partir de que en los últimos 20 años, frente al tema de las elecciones en Colombia, casi que nos hemos movido por una relación binaria de derecha e izquierda. Esa ha sido la continuidad en la política colombiana, y por lo tanto, a partir de, si quisiéramos plantearlo como una hipótesis, quisiera desarrollar cuatro ideas muy generales en estos 20 minutos que la profe nos plantea de trabajo. La primera idea es que estas elecciones, concretamente del año 2022 en Colombia, se vienen moviendo a través de una serie de circunstancias o de variables que podríamos sintetizarlas en la siguiente. Hay una polarización muy generalizada en la sociedad colombiana,
sumada a el miedo que da votar o participar o discutir en la arena pública, por utilizar términos habermasianos. Hay un miedo muy generalizado, sumado a una corrupción muy galopante que ha llevado a que el 80%, escúchenme esto, el 80% no crea en las instituciones democráticas como el Congreso, tampoco crean en el Ejecutivo, y hay un descrédito muy general en las cortes y en los órganos de control. Esto entonces nos lleva a que estas elecciones, entonces, como lo planteaba al principio, se están moviendo indiscutiblemente entre una propuesta de una derecha que es la que establece una continuidad de lo que se ha venido manejando durante estas últimas 20 años, una derecha que es excluyente, que utiliza las instituciones para su beneficio cuando le conviene, cuando es beneficioso en este caso, y se sustenta en este caso en un caudillo, en términos de Max Weber, en un líder carismático y tradicional. Por el otro lado, hay una nueva propuesta o una nueva fuerza política que ha venido cogiendo mucho auge a partir del año 2018 con uno de los candidatos que representa la izquierda. Uno de los grandes aportes es que logra unificar una izquierda muy fragmentada y muy dividida en nuestro país, y en las últimas elecciones pues se configura como una de las principales fuerzas políticas, tanto en, pues, en el Congreso nuestro, en Senado y Cámara, y estamos hablando concretamente del Pacto Histórico. Sin embargo, esta propuesta política que representa el cambio también significa o establece para muchos de los colombianos un temor y una especie de salto al vacío. Ese cambio, pues indiscutiblemente en la comunicación política diaria se establece como un miedo que pueda llegar en el nuevo gobierno a convertirnos en una nueva Venezuela o en una nueva Cuba o en una nueva Nicaragua. Esa es como lo que les contaba, el sistema binario por donde viendo una derecha centralizada y una izquierda que está proponiendo unos cambios muy drásticos a nivel de la sociedad. Una segunda idea es que esta fragmentación que tenemos lastimosamente entre una izquierda y una derecha no ha permitido que la sociedad colombiana escuche o entienda unas nuevas propuestas políticas que podrían venir de un centro mucho más, no un centro democrático, sino un centro que una el sentir de muchos de los colombianos que no nos identificamos o que no se identifican bien por un modelo continuista o por un modelo de cambio como el que, por ejemplo, se está promoviendo. Razón a que Colombia es una región fragmentada y en muchas regiones existe una fuerza armada que muchas veces conecta con el Estado y otras veces trata de ir de contrarrestar el accionar del Estado. Por lo tanto, las próximas elecciones van a estar mediadas por la coacción que muchos grupos en las diferentes regiones puedan ejercer sobre los votantes. Otra dinámica muy ligada al tema de la corrupción es que esa idea de Norbert Bobbio, de las reglas de la democracia, se invierten un poco en el sentido de que no es un hombre un voto, sino
un hombre y cuánto se pagan las elecciones. Es otra dinámica que habría que analizar muy claramente. En Colombia, pues hay muchas regiones donde los clanes familiares lastimosamente todavía quitan y ponen gobernantes. Entonces, por lo menos una discusión muy racional y razonable sobre qué y cuáles son los temas que nos podrían ayudar a salir de un conflicto armado del que más o menos se estableció en este caso con las ex-FARC, pero que todavía siguen en la contienda muchos actores que van a incidir de nuevo en el escenario político colombiano. Tercera idea, indiscutiblemente estas dos ideas que representan, por eso los dije al principio que una concepción reduccionista de la política, pero lo que se está moviendo ahorita son las propuestas de un centro y de una, de una derecha y de una izquierda, ya dejan entrever en el escenario político que sí habrá una segunda vuelta. Por ejemplo, hay un candidato en el cual representa de pronto un poco más esas ideas de un centro más moderado, más democrático, más inclusivo, no ha permitido, sus ideas no han logrado calar, quizás por muchas de las razones que mencioné anteriormente, no han logrado calar en el imaginario social o en la sociedad colombiana, y por lo tanto, fíjense que el voto en blanco, incluso los indecisos, hoy llegan entre el voto en blanco y los indecisos, hoy llegan al 20%, que es una votación, pues, una representación muy alta, que incluso le ganan a los terceros y cuartos candidatos en la presidencia. Yo considero o pienso que el próximo 29 de este mes, si ningún candidato de los dos que van punteando en la mayoría de las encuestas logrará ganar en primera vuelta la elección, sino que pasará una segunda, tendrá que darse una segunda vuelta. Indiscutiblemente, como cuarta idea, el reto que tiene el nuevo gobernante va a ser supremamente alto, en el sentido de que Colombia es uno de los países más desiguales socialmente en América Latina. Hay una corrupción generalizada que está afectando o ha afectado o cooptado casi todas las instituciones sociales y todas las instituciones democráticas. El tema de la inseguridad es un tema, de nuevo, muy complejo en la situación colombiana, a tal modo que quienes celebrábamos el acuerdo de paz en el 2016, la movilización de exguerrilleros de la FARC, los cuales, pues, dicen las estadísticas que se llegó alrededor de unos 12.000 hombres. Hoy, en el análisis político, lastimosamente, parece ser que hay, según los datos también de los estudiosos del conflicto armado colombiano, se tiene alrededor de 11.000 hombres nuevamente armados en los diferentes grupos que confrontan o que están en contra de la sociedad y del Estado colombiano. Entonces, es una situación supremamente alarmante. Sí, profe. 12.000 hombres. Sí, hay 12.000 hombres hoy armados entre los grupos al margen de la ley, vamos a llamarlos de esta manera, entre los que están, por ejemplo, el Clan del Golfo, que tiene alrededor de unos 3.000 hombres, el Ejército de Liberación Nacional, que tiene también alrededor de unos 3.000, 3.500 hombres,
y las FARC, la disidencia, como se le llama, de la FARC, que también están llegando alrededor de 3.000, 3.500 hombres. Entonces estamos de nuevo en una situación muy, muy compleja. Y por último, indiscutiblemente, este reto que tiene quien gane las elecciones, precisamente por lo que representan en la polarización del país, nos va a dejar otros 4 años perdidos. Nosotros tenemos en Colombia un espacio de la historia que se llamó la Patria Boba, que fue una forma de gobierno en el cual no se aportó absolutamente nada y fueron 4 años perdidos. Yo considero que el próximo país, el próximo gobierno que esté a partir de agosto de este año va a tener un país supremamente ingobernable. ¿Por qué ingobernable? Porque estamos llegando a trazos en el cual hay pronunciamientos de parte y parte de posibles cuestionamientos de no reconocer las elecciones. Eso es supremamente cuestionable, supremamente cuestionable. Entonces, quien esté en el poder, sea la izquierda o sea la derecha, va a tener una contraposición una oposición no muy democrática, tal como lo establece la misma constitución y la ley. Pues la oposición democrática es necesaria, pero la oposición que se va a hacer a partir del nuevo periodo presidencial va a ser una oposición de intereses de deslegitimar las instituciones y de deslegitimar el poder. Por lo tanto, va a ser mi percepción, espero estar muy equivocado, espero equivocarme, va a ser de una ingobernabilidad total. Es una situación muy, muy compleja que a partir de los acuerdos de la justicia transicional del año 2016, pues quienes le apostamos al Estado Democrático de Derecho, a la sociedad civil, a los espacios democráticos de legitimidad, pues vemos un futuro un poco incierto, un espacio con muchos nubarrones en la política y en la dinámica colombiana. Acá es quizás el único escenario de esperanza, es el aporte que se pueda dar desde los escenarios internacionales, tales como los mecanismos de presión internacional. Fíjense que con esto voy terminando para darle paso al otro compañero y podamos hablar. Casi que en Colombia durante estos 4 años que lleva el acuerdo de paz, lo único que se ha fortalecido es la JEP, ¿cierto? De los acuerdos, de las cosas que se han logrado rescatar es la Justicia Especial de Paz. Esto no por que el gobierno haya decidido apostarle a esta propuesta de fortalecimiento institucional de este mecanismo de justicia transicional como es la JEP, sino casi por las presiones de la comunidad internacional que veían en el acuerdo, en la justicia transicional colombiana, un buen modelo de administración de justicia. Bueno, dicho esto, permitiré entonces el paso a los... Si de pronto hay preguntas, más adelante pasaremos a debatirlas o a tratar de aportar algunas ideas. Muchas gracias. Ok. Por favor, Jaime. No he traducido porque lo he traducido escribiéndolo para la persona que lo necesita. Ok. So I'm writing the translation for William. Ok. Jaime, please. Profesora Edna, muy buenas noches para usted y para todas las personas pues, que nos están escuchando. Voy a compartir la pantalla, permítanme ustedes para de pronto explicar mejor las ideas. Hey,
Muy bien, ya se está viendo la pantalla. Sí, ya se está viendo. Lo que pasa es que aquí ya, sí. Bueno, síguele. Perfecto, bueno, soy Jaime Carrión, me desempeño como docente ocasional en la Universidad Nacional de Colombia. Soy politólogo, tengo una maestría también en el área de administración y actualmente avanzo en estudios de doctorado en ciencias sociales. Okay. No, no. El escenario que estamos viviendo, revisar quiénes son los actores que participan en las elecciones, mirar un poco cómo está la relación de fuerzas y finalmente plantear algunas articulaciones, ¿cierto? Algunos vínculos de lo que está sucediendo con lo que es pues nuestra historia como sociedad. Bueno, para comenzar, tengan presente que en el año 2022 nosotros tendremos en Colombia o tenemos en Colombia las elecciones tanto de Congreso de la República como las elecciones presidenciales. Las elecciones de Congreso de la República ya pasaron, fueron el 13 de marzo del año 2022 y las elecciones presidenciales vamos a tenerlas el domingo 29 de mayo, el último domingo del mes de mayo, dice la Constitución y la ley que son las elecciones presidenciales, y 20 días después, en el caso en que tengamos necesidad de una segunda vuelta, sería también las elecciones de segunda vuelta. Los periodos pues de tanto del gobierno nacional como del Congreso de la República en Colombia son por 4 años. Eso quiere decir pues que cada 4 años tenemos nosotros estos acontecimientos electorales. Colombia es un sistema, de partidos multipartidista. Colombia es un régimen político presidencialista. Nosotros elegimos directamente al presidente de la República. Lo elegimos en una fórmula de presidente y vicepresidente, es decir, votamos por quien va a ejercer efectivamente como presidente, pero también votamos la persona que consideramos debe reemplazarlo en el momento de una falta definitiva de ese presidente, ¿cierto? Se eligen de pronto estas autoridades como autoridades nacionales, el Congreso y la presidencia como autoridades nacionales, y en otras elecciones diferentes que son las del año 2023, en el mes de octubre elegimos a las autoridades locales y regionales, ¿cierto? A los alcaldes, los gobernadores que de pronto ya están a cargo de la administración en cada municipio, en cada departamento, los elegimos en unas elecciones por aparte. Plantearles de pronto algunos elementos para el escenario, ya lo ha mencionado el profesor Gerardo, el país hace un poco más de 60 años viene pues experimentando un conflicto armado interno. Ese es un conflicto en el que participan distintos actores armados, principalmente ha sido protagonista del conflicto armado interno las guerrillas. Todavía tenemos, como lo ha mencionado el profesor Gerardo, algunas guerrillas activas, especialmente una conocida como el Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo, también en el conflicto armado participan actores paramilitares. Precisamente en este momento en el país se está experimentando un paro armado que es liderado por un grupo paramilitar que se conoce como el Clan del Golfo, también es conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y pues este paro tiene en problemas de orden público y de seguridad a buena parte del occidente del país. Han quemado vehículos, se ha interrumpido el comercio, la prestación de algunos servicios. En algunos lugares pues se ha interrumpido la locomoción de las personas, no ha podido de pronto trabajar, estudiar, etcétera, ¿cierto? Entonces el país vive un conflicto armado todavía que está activo, a pesar de que en el año 2016 el gobierno nacional firmó un acuerdo de paz con las FARC-EP,
que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que tuvieron pues una presencia desde los años 60 del siglo XX en el conflicto armado colombiano. Como lo dijo también el profesor Gerardo, el país tiene una polarización política. Esa polarización política es muy marcada en dos tendencias. Una tendencia que defiende las posturas neoliberales y las posturas de pronto en materia de seguridad del antiguo presidente Álvaro Uribe Vélez, un dirigente que estuvo dos periodos en la presidencia de la República. Actualmente pues estaba en el Congreso de la República como senador. Salió precisamente porque está siendo investigado ante las autoridades judiciales por distintos, por la presunta comisión de distintos delitos. Y los opositores de Álvaro Uribe son el otro polo, son sectores principalmente democráticos, de izquierda democrática, que ven con buenos ojos la salida negociada al conflicto armado colombiano y que han venido en las últimas décadas impulsando la idea de que es necesario que se profundicen las políticas sociales en el país, ¿cierto? Y finalmente decirles que Colombia pues fue fuertemente golpeada por la pandemia de la COVID-19. Esto nos, digamos, frenó los avances que traía el país para la erradicación de la pobreza. Hoy la pobreza pues ha tenido un aumento importante. El año pasado, en el año 2021, tuvimos lo que se conoce como un estallido social. En los meses de abril y los meses que siguen, mayo y junio, se presentaron protestas masivas en las principales ciudades colombianas. Y desafortunadamente la respuesta de la fuerza pública de parte del Estado conllevó la violación de un número de derechos en miles de ciudadanos. Estos hechos pues fueron documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente pues se surten tanto procesos en el derecho interno colombiano como en el sistema interamericano de derechos humanos para su esclarecimiento y para su administración de justicia. El profesor Gerardo también lo ha mencionado, nosotros tenemos todavía un problema de sostenimiento de la corrupción. Precisamente este gobierno ha sido señalado, el gobierno actual, en distintos hechos de corrupción. Hoy por hoy nuestra tasa de cambio es muy alta. El precio pues, del dólar está por las nubes, el precio del euro está muy alto en Colombia y estamos viviendo un problema de inflación sostenida pues, en los últimos meses. El alto costo de los precios ha afectado también significativamente los insumos del sector agrario colombiano y pues eso dificulta mucho, por supuesto, el sostenimiento del sector agrario. Bueno, de pronto también es importante mencionar los actores. Yo pues voy a hablar tanto de candidatos como de partidos políticos como de coaliciones electorales. Estos, digamos, son los protagonistas pues como de las elecciones. No sé si de pronto estén viendo bien, permítanme, yo trato de colocarle un poco de zoom para que podamos ver mejor como la presentación. En Colombia, en este momento tenemos en total 7 candidatos a la presidencia de la República, realmente 6, porque este último, Luis Pérez Gutiérrez, acaba de renunciar, esta mañana renunció. Entonces tenemos 6 candidatos a la presidencia de la República. Está Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Ingrid Betancourt, Enrique Gómez Martínez y Rodolfo Hernández, ¿cierto? Estos 6 son candidatos a la presidencia de la República. Gustavo Petro representa el sector de la izquierda democrática, lo acompañan algunos partidos, como por ejemplo Colombia Humana, el Pueblo Democrático Alternativo, el Partido Unión Patriótica, que ha sido pues de pronto tristemente célebre porque sufrió un genocidio político en el país, el Partido MAIS, que es un partido de origen indígena, el Partido ADA, también un partido afrodescendiente, el partido AICO,
que significa Autoridades Indígenas de Colombia, un partido también indigenista, y un partido tradicional colombiano que es el Partido Comunista Colombiano, ¿cierto? Entonces, digamos que Gustavo Petro representa la izquierda democrática en el país. Federico Gutiérrez representa los sectores de derecha. Él se inscribe inicialmente por un grupo significativo de ciudadanos, es decir, que es un candidato que inicialmente se presenta como independiente. Este grupo se llama Creemos Colombia, pero posteriormente va a ser apoyado por partidos que tienen pues como una presencia en el país, el partido de la U, que pues es el partido que acompañó en su momento a Juan Manuel Santos, el presidente pues que negoció la paz hace unos años en Colombia, el Partido Centro Democrático, que es el partido principalmente de Álvaro Uribe, y el Partido Conservador Colombiano, y también un partido electoral que se llama el Partido Cambio Radical, ¿cierto? Es pues el candidato de la derecha, es Federico Gutiérrez. El candidato que se declara que no está en la izquierda ni en la derecha es Sergio Fajardo. Él proviene, digamos, de un proceso de ciudadanos en Medellín que lo eligió como alcalde y actualmente lo acompaña en el partido Alianza Verde, el partido Dignidad, el partido ASI, que también es un partido con origen indígena, y el partido Nuevo Liberalismo, que es una disidencia del Partido Liberal. Está también Ingrid Betancourt, que pues Ingrid Betancourt es tristemente célebre porque estuvo secuestrada varios años por parte de las FARC. Es una ciudadana colombiana y también francesa, y de pronto en Europa se tuvo mucho conocimiento sobre su caso de secuestro. Estaba siendo candidata presidencial y actualmente se está presentando también a la presidencia a través del Partido Verde Oxígeno. Está también Enrique Gómez Martínez, que pertenece a un partido de derecha que se llama el Movimiento de Salvación Nacional. Es el partido de un antiguo dirigente, Álvaro Gómez Hurtado, que fue asesinado y que aspiró en varias ocasiones a la presidencia de la República, un dirigente conservador. Rodolfo Hernández se presentó por un grupo significativo de ciudadanos. Es un exalcalde, un empresario, un hombre pues muy rico que aspira a la presidencia de la República. No se declara propiamente como de izquierda o derecha, sino que su principal bandera está alrededor del tema de la anticorrupción. Es lo que llamamos pues alguien que viene de afuera de la política. Y Luis Pérez Gutiérrez, que como les digo, pues ya se ha retirado, es un político tradicional de origen liberal, que ha tenido pues como una trayectoria en Antioquia, siendo alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, ¿cierto? Antioquia es un departamento muy significativo, que es en donde nos encontramos el profesor Gerardo y yo, que pues digamos es uno de los departamentos con mayor desarrollo en el país y con mayor población. Es bueno que ustedes tengan presente que estos candidatos, tanto Federico Gutiérrez como Sergio Fajardo, como Luis Pérez Gutiérrez, son candidatos antioqueños, ¿cierto? Estos candidatos, pues, debido a que en Colombia, en los últimos años, por ser un sistema de partidos multipartidista, pues se hace necesario que varios partidos se sumen alrededor de las candidaturas. Estos candidatos, algunos de ellos han tenido oportunidad de organizarse en coaliciones. Una coalición muy importante es la de la izquierda democrática, que se llama Pacto Histórico, fue la que ustedes ven aquí en la parte de abajo. En esa es la coalición que acompaña a Gustavo Petro. Otra coalición importante. Se oye mucho ruido. No sé si te alejas un poquito más del micrófono. Se oye bastante ruido, así como... ¿Así me escuchas mejor, Edne? Sí. ¿Está mejor? Perfecto. Sí, creo que sí. ¿Está mejor así de pronto? Sí. Perfecto, listo. Entonces, el Pacto Histórico, que es un partido pues de izquierda. Un poquito más alto, habla un poquito más alto. El Pacto Histórico, que es un partido de izquierda, es una coalición de izquierda, es la que acompaña a Gustavo Petro. Está también Centro Verde Esperanza, que es la coalición que acompaña a Sergio Fajardo, que se declaran que no son ni izquierda ni derecha. Y está también Equipo por Colombia, que es la que acompaña, es la coalición que acompaña a Federico Gutiérrez, que son claramente pues declarados, digamos, de derecha pues en el país, ¿cierto? Cuéntame ustedes, yo pues les amplío también, queríamos como abordar el tema de la relación de fuerzas.
Esta relación de fuerzas, yo quisiera mirarla desde la última encuesta. Esta es la última encuesta de intención de votos que ha salido en el país. Es una encuesta que contrataron los medios de comunicación. Acá está RCN, está el periódico El Colombiano, está de pronto la FM. Todos estos que están en la parte de abajo son medios de comunicación colombianos. Ellos contrataron esta gran encuesta. Esta encuesta la hicieron entre el 30 de abril y el 7 de mayo, es decir, está muy cerca, digamos, como de esta conferencia. Se entrevistó a 1.232 personas y estos son los resultados que nos ofrecen. Acá están los candidatos que yo ya les acabo de mencionar. Gustavo Petro, candidato de la izquierda. Fico Gutiérrez, el candidato de la derecha, se llama pues realmente Federico Gutiérrez. Rodolfo Hernández, que es el empresario. Sergio Fajardo, que es el candidato de centro. Ingrid Betancourt, que es pues la candidata que les mencionaba, que de pronto es tristemente célebre por su secuestro. Enrique Gómez Martínez, que es el candidato, digamos, de Salvación Nacional, un candidato de derecha. Y Luis Pérez, que es el candidato que renunció pues en las últimas horas. En esta encuesta, pues noten ustedes un crecimiento muy fuerte de Gustavo Petro. La medición de mayo está ya en el 40%. Yo, a diferencia del profesor pues Gerardo, creo que Gustavo Petro va a ganar en la primera vuelta presidencial porque su crecimiento hoy por hoy es muy considerable. Federico Gutiérrez sí tiene un crecimiento, pero no es tan marcado. No está marcado de pronto este sostenimiento. Hay una probabilidad pues importante de pronto de que Federico Gutiérrez siga creciendo, pero ese crecimiento pues seguramente no va a ser suficiente para alcanzar a Gustavo Petro, y seguramente pues en las últimas semanas, faltan 20 días para las elecciones, en estas últimas semanas seguramente pues vamos a tener una disminución de el voto en blanco, que miren ustedes que está en el 13%, es la parte amarilla, y del no sabe, no responde, que está en el 6%, es decir, todavía hay quizás la oportunidad de que un 18% de los electores tomen decisiones, ¿cierto? Y eso sería suficiente como para que Gustavo Petro alcanzara la victoria en la primera vuelta presidencial. Gustavo Petro está en el 40, Federico Gutiérrez está en el 21. La opción de Rodolfo Hernández ya está muy por debajo, con el 12%, la de Sergio Fajardo muy por debajo, con el 7%. Desde Sergio Fajardo, pues, en adelante, hacia atrás, perdón, ya vamos a encontrar candidatos que están bajando en las elecciones, ¿cierto? Ya, pues, están perdiendo, digamos, votación estos candidatos, ¿cierto? Rodolfo Hernández todavía mantiene un crecimiento, pero, pues, ya ese crecimiento, pues, no va a ser suficiente como para alcanzar de pronto a Gustavo Petro, ¿cierto? Eso quiere decir que en Colombia pues es muy probable que gane la izquierda democrática las elecciones. Ese sería un hecho histórico porque nunca antes en la historia la izquierda democrática ha tenido esa posibilidad. Finalmente quiero compartirles estas ideas sobre las articulaciones y ya vamos a terminar. Decirles que el proyecto político de la izquierda democrática por fin te parece tener éxito. En las elecciones de marzo, que fueron las elecciones de Congreso, la izquierda democrática, el Pacto Histórico, obtuvo la mayoría más importante, tanto en el Senado de la República, como una de las mayorías más importantes en la Cámara de Representantes, ¿cierto? Y esto pues ya muestra que, digamos, las instituciones están dando un giro en su composición en el país, entregándole buena parte de la representación a la izquierda democrática. Actualmente el gobierno colombiano tiene un desgaste muy fuerte en grado de favorabilidad y está tratando de, como lo decía el profesor Gerardo, de representarse en un proyecto de continuidad, ¿cierto? Sin embargo, pues eso se ve con mucha dificultad porque el gobierno ha tenido una muy baja implementación del proceso de paz, prácticamente ha obstaculizado el desarrollo del proceso de paz, se han presentado hechos de corrupción, se mantienen las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Especialmente hemos tenido afectación en el asesinato selectivo de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, y en el último año se han incrementado de manera considerable las masacres, los homicidios colectivos en el país.
Algunas de esas masacres han sido protagonizadas por la fuerza pública. Ha sido necesario llevar al ministro de la Defensa en ocasiones a la moción de censura en el Congreso de la República. Esta moción no ha pasado, no ha sido exitosa, pero finalmente el ministro ha estado allí en dos ocasiones por estos hechos. Hay una persistencia después del conflicto armado interno y pues la situación del manejo de la pandemia y la situación económica en el país actualmente es muy difícil. Los precios de los alimentos son muy altos, y hay por supuesto muchas dificultades pues como en materia de inversión. Finalmente, hoy por hoy el crecimiento de la izquierda democrática se da por el protagonismo que tienen los jóvenes en la política en el país. Durante el año pasado, en abril del año 2021, los jóvenes jugaron un papel muy importante en las calles, en lo que se conoció como el estallido social. Hoy existe desafortunadamente un alto número de jóvenes que en el país llamamos niñes. Niñes quiere decir que ni estudian ni trabajan, ¿cierto? Jóvenes que no tienen ni oportunidades de avanzar en sus estudios y que están en paro, que están en desempleo, ¿cierto? Y pues estos jóvenes están de pronto reaccionando y están acompañando proyectos políticos que resuelvan su situación. Eso es de pronto la mirada que quisiera como plantearles sobre las elecciones. Les agradezco mucho la atención y dispuesto pues como a contestar las preguntas que tengan sobre la presentación. Muchas gracias, Jaime. Thank you, Jaime. Now we start the first round of questions of comments to this. Please, you can raise your arm, or you can put it in the chat, whatever you want. Marta pone, ¿creen que el actual gobierno va a respetar? Que el actual va a respetar un resultado donde la propuesta de izquierda de Pacto Histórico sea la ganadora. So the question is if the government is going to respect the result of elections if the left wins. Bueno, no sé si el profesor Jaime quiera intervenir, pero frente a la pregunta, considero que va a ser una situación difícil de los dos actores políticos que van a, o que están, o que pueden ser los mejores opcionados para ganar la presidencia. Desde mi percepción, considero que ninguno de los dos va a aceptar los resultados de manera consensuada o de manera que no lleve al traste todo este tema de la institucionalidad. O sea, ya se escuchan voces un poco de la derecha diciendo que se cuestionan las elecciones. Además, para el Congreso hubo mucho revuelo, muchos cuestionamientos de todos los actores por el tema del papel que jugó la Registraduría Nacional, y también desde la izquierda están alertando que puede haber el tema de fraude. O sea, considero que estamos abocados a irremediablemente a otros 4 años de oposición continua, que ojalá no pasen a mayores. Ese es mi gran temor, que esto no se nos salga de las manos y podamos entrar en una situación difícil. Yo quisiera también aportar como a la pregunta que tiene Marta, agradecerle por su interés. Sí, yo creo también como el profesor Gerardo que los antecedentes no son buenos. Gustavo Petro en el año 2018, en la última elección, también fue candidato y tuvo oportunidad de denunciar públicamente irregularidades en el conteo de sus votos, ¿cierto? Especialmente en la transmisión de la información electoral hacia la registraduría,
que es la autoridad electoral, pues que Colombia acompaña todo el montaje de las elecciones, ¿cierto? Y este año, pues al centro, al pacto histórico, que es el sector de la izquierda democrática, en las elecciones del mes de marzo, se le habían perdido, se le habían dejado de contabilizar cerca de 1 millón de votos, que significa pues una cifra alarmante, ¿cierto? Porque esa cifra representó que pasara de tener 16 senadores de la República a estar actualmente peleando por 20 senadores de la República, ¿cierto? 4 senadores más. Entonces la situación del sistema electoral colombiano es muy precaria y hace que con mucha dificultad los actores vencidos puedan de pronto respetar el resultado, ¿cierto? De todas maneras, pues el gobierno nacional ha tenido una incidencia directa sobre el actual registrador y sobre el programa del registrador que se llama la Registraduría del Siglo XXI, que desafortunadamente no ha dado buenos resultados, ¿cierto? Entonces, me atrevería yo a decir que de parte de los dos sectores, pues hay muchas dudas sobre la actuación de la registraduría, como lo ha dicho de pronto el profesor Gerardo. Edme, tienes el micrófono apagado. Le voy a dar la palabra a Marta, espérame tantito. Marta. He hecho una primera pregunta, es sobre el tema de una propuesta de centro. Yo comparto el punto de vista de la escritora Laura Restrepo de que una propuesta de centro en Colombia no funcionaría. ¿Por qué? Porque esa propuesta se ha mostrado que funciona en estados donde la democracia está consolidada y firme, y donde cuando pasa un gobierno de izquierda o de derecha, las diferencias no son tantas ni los conflictos tan fuertes. Pero Colombia tiene un problema estructural de fondo, ustedes mismos lo plantearon, unas desigualdades muy profundas, y la propuesta que se presentó de centro en Colombia la presentaron primero individuos, personalidades, mientras que el pacto histórico es todo un proceso de años de trabajo de la izquierda, es una construcción popular que va y que cubre los sectores más amplios de la izquierda, inclusive no de izquierda únicamente, sino sectores raizales olvidados, sectores afrocolombianos. Entonces, la pregunta es, ¿insistir en una propuesta de centro puede quitarle votos a esa propuesta que se construyó del pacto histórico y que ha sido mayoría desde el momento en que salió adelante esta propuesta? Ha sido siempre la mayoría, significa que tiene un respaldo y una identificación en la población, y una propuesta lo que haría es diluir y prolongar más el conflicto en vez de ser algo que, o sea, se trata de presentar como una propuesta de para mediar, como una mediación para que no haya solo izquierda o derecha. Entonces la propuesta no funciona, o sea, no es muy científico decir no funciona, pero es que no funciona en una democracia que no existe tampoco. O sea, tenemos una democracia formal, pero tenemos un monopolio del Estado, de todos los poderes, no hay división de poderes en Colombia, hay una corrupción total y hay extrema pobreza. Entonces una propuesta de centro no tendría espacio sino para prolongar el sufrimiento, se podría decir. Es negar la eutanasia a un país. Perdón, el que tiene su propuesta no es nada personal. Gracias y sí, saludos. Sí. Ok, ¿quieren contestar? Bueno, yo intentaré. Me parece muy acertada la propuesta de la persona que acaba de intervenir, pero igual de peligrosa. Cierto, igual de peligrosa decir frente a la situación colombiana, quien puede salvar este país es uno u otro movimiento o partido político. Quizás esa es la misma polarización que hemos tenido.
Es cierto, tenemos un Estado de Derecho muy frágil, con instituciones democráticas muy cuestionables, pero quizás a eso es a lo que hay que apostarle, y creo, desde mi percepción, que a eso es lo que le apuesta esa otra propuesta política, que no se inclina o bien por el lado A o bien por el lado B. Creo que la sociedad colombiana, en términos de John Elster, necesita una cohesión social muy fuerte, y eso no nos lo va a dar una ideología o un mecanismo o una propuesta que polariza. Indiscutiblemente el temor que tenemos quienes le apostamos al Estado Democrático de Derecho es de nuevo el tema de la polarización. Primera idea. Segundo tema. Creo que esta propuesta de este centro viene planteando algunos cambios, no de forma continuista o de una manera tan radical como se viene haciendo desde la inclusión de los diferentes grupos que conforman, en este caso, la izquierda, a todas luces, por supuesto, muy aceptables. El gran problema de no apostarle a una conjugación racional que permita unir estas dos fuerzas es que tanto el grupo A, lo voy a llamar así, como el grupo B, llegan con unos apoyos totalmente cuestionados. Tanto el grupo A como el grupo B le van a deber, como decimos en Colombia, el alma al diablo a quien resulte ganador. Esa es un poco la percepción, pero indiscutiblemente esta polarización no nos ha permitido abrir y hacer debates racionales que nos permitan entendernos dentro de una sociedad que permita seguir construyendo, como la Constitución del 91 lo estableció, en un Estado Democrático de Derecho. Jaime, ¿quieres decir algo? Sí, yo estoy de acuerdo con la intervención de Marta. En realidad, Gustavo Petro y el Pacto Histórico tienen dificultades, pues, como para ganar en la primera vuelta debido a la presencia de la propuesta del centro, o la que se ha llamado, pues, la propuesta del centro, la propuesta de Fajardo, ¿cierto? El crecimiento que hemos visto en las últimas semanas de Gustavo Petro precisamente son personas que están haciendo el tránsito desde esa propuesta hacia la propuesta, pues, del Pacto Histórico, ¿cierto? Ahora, el Pacto Histórico, como bien dice Marta, es un proyecto con una construcción histórica muy fuerte en el país. Yo, pues, en algunos espacios académicos he dicho que es un proyecto que se está construyendo hace 100 años. En Colombia, hace 100 años nació por primera vez en el país el Partido Socialista, después apareció el Partido Socialista Revolucionario, y eso es por allá en la década de los años 20. En los años 30 apareció el Partido Comunista Colombiano, y bueno, digamos que desde los años 30 hacia acá ese partido ha acompañado, digamos, la vida política del país, y la izquierda democrática ha tenido múltiples, numerosas expresiones partidistas. Ha sido un sector profundamente dividido, fragmentado, y finalmente, digamos que muy aporreado por el conflicto armado, porque fueron guerrillas izquierdistas las que protagonizaron en algún momento el conflicto armado colombiano. Entonces, finalmente el Pacto Histórico es un proyecto que logra comprometer en la vida democrática sectores de izquierda y ser, digamos, una mayoría importante como para competir por el ejercicio del poder político. Yo tengo de pronto la idea de que la propuesta de centro que ha liderado Sergio Fajardo es más una marca electoral, una marca político-electoral. En realidad, el país está polarizado alrededor del proceso de paz, y frente al proceso de paz no existen sino dos posturas: apoyo al proceso de paz o no apoyo al proceso de paz, o rechazo al proceso de paz, ¿cierto? La postura de Sergio Fajardo es una postura que apoya el proceso de paz,
pero que de pronto en algún momento no lo hizo tan de forma decidida como para comprometerse electoralmente con ese apoyo, ¿cierto? Pero esas son las dos posturas que hoy tenemos en el país. Quienes defienden el proceso de paz consideran que es la forma de salir del conflicto armado colombiano y de resolver unos problemas sociales que están pendientes en el país, como el tema, por ejemplo, de la reforma agraria, el tema de la redistribución de la tierra en el país. Y quienes no defienden el proceso de paz creen que es necesaria una salida militar al conflicto armado colombiano y no están de acuerdo con la justicia transicional, que hoy por hoy está llevando a buena parte de los militares y a buena parte de sectores de pronto que estaban vinculados con la institucionalidad ante un proceso de rendición de cuentas judicial. El profesor Gerardo ya lo ha mencionado, hay instituciones como la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que en el país han desempeñado un papel importante, aunque hay también otras. De pronto el profe Gerardo no la mencionó, pero la Comisión de la Verdad, que hace parte también de la justicia transicional, ha jugado un papel muy importante, y la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas también, ¿cierto? Que están también allí vinculadas con el proceso de paz y con las herramientas de justicia transicional que hoy tenemos, ¿cierto? Entonces, de pronto, creería yo que Marta tiene razón. Hoy por hoy es muy difícil sustentar un proyecto de centro en el país y por el contrario ese proyecto es el que está frenando precisamente que Gustavo Petro tenga, digamos, comodidad para ganar en primera vuelta, pero es muy seguro pues que en las próximas semanas crezca Petro a una posición que lo va a dejar muy cerca de ganar en primera vuelta. Uno no puede decir en las elecciones, decir pues como que algo va a pasar con toda la seguridad, pero la probabilidad de que gane en primera vuelta Gustavo Petro es muy alta pues actualmente en el país, ¿cierto? Okay. Hay una pregunta que dice si creen que si, en el caso de una victoria de izquierda afectará la situación con los grupos armados en Colombia, todos los grupos que ustedes mencionaron, narcos, FARC, etcétera. Buena pregunta. Jaime. Sí, el pacto histórico, la izquierda democrática ha propuesto salidas negociadas al conflicto armado, y eso implica que se reactivaría el proceso de paz con el ELN, que fue un proceso que había quedado activado con Juan Manuel Santos, pero que suspendió Iván Duque. Un proceso de paz pues con muchas dificultades, pero que finalmente pues es necesario en el país. Y precisamente el día de ayer Gustavo Petro informó que estaría dispuesto a negociar con grupos paramilitares, y eso incluye a distintos grupos armados que hay en el país. Hay 5 grupos grandes, digamos, en el país. Uno de ellos es el que actualmente está en el paro armado, que es el Clan del Golfo. Entonces yo sí creo que hay una afectación a esos grupos armados, por lo menos lo vamos a ver seguramente en espacios de negociación política, y seguramente vamos a ver también que algunos de ellos van a entrar a procesos de sometimiento a la justicia. Ok. Gerardo, ¿quieres decir algo sobre eso? Coincido también con el análisis que hace el profe Jaime. La propuesta del pacto histórico está mucho más cercana al diálogo y llegar a unas nuevas negociaciones con los grupos al margen de la ley, de toda estirpe, como decimos, en Colombia. Contrario pues a la propuesta de la derecha, que pone unas condiciones históricas para que los grupos se sometan a la ley o llegar a ciertas negociaciones con ellos. Entonces, indiscutiblemente, si el pacto histórico llega al poder, lo más probable es que tendremos prontamente nuevas negociaciones con los grupos, con los diferentes grupos que, al margen de la ley.
Yo también tengo una pregunta. Ahorita estamos viendo un alineamiento que le da aparentemente mayoría a la izquierda al pacto histórico. ¿Cómo es así que cuando fue el referéndum para ratificar o no las negociaciones de paz, el acuerdo de paz, se perdió? Que fue, o sea, exactamente lo contrario, que la mayoría no ratificó, no quiso la ratificación de este acuerdo de paz. O sea, ¿qué es lo que ha cambiado? Es mi pregunta. ¿Qué ha cambiado con el tema del acuerdo de paz o por qué, profe, o qué pasó que la mayoría aprobó el no? Comentemos si quiere muy rápido algo sobre las dos cuestiones. Había un ambiente muy positivo en la sociedad colombiana de la necesidad de salir a un conflicto armado de más de 60 años, de una guerra fratricida entre los colombianos. El trabajo que se logra hacer, ¿cierto?, con todos los actores, en este caso el acuerdo de paz vinculó a los militares, vinculó a la guerrilla de la FARC y, como lo estableció la Corte Constitucional, a los terceros intervinientes que quisiesen acogerse al conflicto armado. Mi percepción son dos frente al por qué gana el no. Uno, porque la gente se confió y no salió a votar ese día. Y nos dio la sorpresa de que todo mundo decía que sí iba a votar por la negociación y ganó el no, no con una mayoría abrumadora. Algunos dirán que sí, pero no es cierto. Y eso estableció una decisión. La segunda es, hubo mucha, mucha presión por parte del poder, en ese caso de la izquierda, perdón, de la derecha, para votar en contravía de los acuerdos de paz, toda vez del temor y la división en el tema de la sociedad colombiana. Y creo que esas son como dos variables de análisis para centrarnos un poco por el tema del tiempo. ¿Qué ha quedado? O sea, todavía sigue quedando en el escenario, profe Edmi, todos los que nos escuchan, sigue quedando casi que ese mismo sinsabor. Una parte muy amplia de la sociedad colombiana diciendo los acuerdos de paz de La Habana fue unos acuerdos que favorecen o han favorecido a un grupo armado al margen de la ley, que ha desplazado, que ha secuestrado, que ha torturado, etcétera, etcétera. Bajo el argumento, bajo la óptica de quienes exponen esta idea, hacer ver al contrario como el malo. O sea, es un poco una acción estratégica, me gusta llamarlo así, del concepto habermasiano de hacer entender ciertas concepciones bajo lo que el lenguaje quiere que se entienda y se escuche. Y por el otro lado, digamos, una sociedad, la otra parte en el cual ve en el conflicto o vemos en la negociación del conflicto armado como el único mecanismo democrático para llegar a acuerdos. Pero en síntesis, hoy el acuerdo de paz es muy frágil, muy vulnerable. Y el actual gobierno de Iván Duque, pues no ha sido el mayor garante de estos procesos. Si fuese por el actual gobierno, ya la JEP, incluso se presentó un acto legislativo para tratar de acabar la JEP, se han presentado proyectos para tratar de acabar la JEP, pero la comunidad internacional y últimamente la Corte Penal Internacional le dio un espaldarazo muy fuerte a la JEP y eso le ha permitido, eso ha permitido, digamos, desde una muy buena propuesta, un buen trabajo que viene desarrollando, por primera vez en la historia,
casi que sentar en el banquillo a grandes perpetradores de delitos de lesa humanidad, como son los militares y como son los grupos al margen de la ley, pero también como son los patrocinadores o los financiadores del conflicto armado. Entonces, digamos, tratar, profe, de explicar esa pregunta en 2 o 3 minuticos, es más fácil hacer un doctorado frente a qué pasa frente a este tema en Colombia. Gracias, Jaime. Sí, yo quería como plantearte lo siguiente, Ernest, sobre esa pregunta tan importante. A ver, hay que tener en cuenta que el uribismo en el país, la derecha pues que conocemos últimamente en Colombia, por lo menos en los últimos 20 años, logró unas condiciones mayoritarias tales que le han permitido mantenerse en el poder. Yo me atrevería a decir que durante 4 periodos de los últimos 5 periodos, ¿cierto? Es decir, Álvaro Uribe se eligió una vez en la presidencia de la República, se reeligió, eligió un sucesor, ¿cierto? Ese sucesor también se reeligió, pero ya por fuera de la tutela de Uribe, y Uribe acaba de, digamos, hace 4 años, eligió también a Iván Duque. Es decir, que esa es una mayoría electoral muy importante que hay en el país. ¿Qué ocurre? De que esa mayoría ha venido perdiendo fuerza por varias razones. Una muy importante es la situación judicial de Álvaro Uribe, que ya comienza a ser procesado, es actualmente procesado por las autoridades colombianas. Y la otra es que la oposición al proceso de paz salió mal. En realidad, el proceso de paz había logrado mejorar mucho el desescalonamiento del conflicto armado colombiano. Y una vez el proceso comienza a ser obstaculizado por parte del gobierno, se dispara la situación de orden público, los problemas de seguridad en muchos lugares del país. Entonces eso también está frenando mucho, digamos, como al uribismo, que ese proceso al que ellos de pronto han intentado atacar, pues en la medida en que lo atacan también se empeora la situación de seguridad en el país. Bueno, esa es una parte importante a tener en cuenta. La otra parte es que alrededor de la campaña para refrendar el acuerdo de paz hubo un proceso de desinformación muy grande, una campaña de desinformación muy fuerte por parte del Centro Democrático, en donde incluso pues algunos de sus directivos, el caso del gerente de la campaña, posteriormente confesó en un medio de comunicación que habían sacado a la gente a votar con estrategias de pronto emocionales, habían sacado a la gente a votar con rabia, ¿cierto? Entonces realmente el acuerdo, cuando fue refrendado, tuvo una campaña de desprestigio, ¿cierto? Que hizo que muchos ciudadanos de pronto no votaran o votaran no al acuerdo. Y eso es lo que explica que de pronto haya quedado una leve mayoría por el no y haya perdido definitivamente el sí, ¿cierto? Ahora, lo que viene después es pues un declive del uribismo como mayoría de la derecha, pero también viene me parece a mí un espíritu en los jóvenes muy marcado de defender el proceso de paz. Es decir, los jóvenes están absolutamente convencidos que es necesario que en Colombia se implemente el acuerdo de paz tal cual como quedó. Y el Centro Democrático, el sector uribista, el sector de Iván Duque, el actual presidente, cree que el proyecto se debe modificar. Esas son, digamos, la disputa que hay hoy, solo que una está en declive y la otra está aumentando en el país. Entonces allí se explica de pronto esa circunstancia, ¿cierto? Ok. Marta, ¿tú tienes todavía la mano subida? ¿Quieres decir otra cosa? Sí, yo no he preguntado. Yo sigo el proceso de elecciones desde una perspectiva feminista y viniendo de la región de donde vienen nuestros dos oponentes, de donde viene también, donde es una región bastante conocida por su machismo,
donde hay una cantidad de feminicidios. Fue la primera, Débora, que fue una artista, fue la primera que pudo pintar un desnudo y la cuestionaron desde la religión. Entonces, pues no, es un análisis, muchas gracias por el análisis, es muy actual, pero un análisis sin esos matices quedaría un análisis con perspectiva de género. Yo vengo de Cali, estoy trabajando con toda una parte que viene de desplazamiento, regiones de Cauca, están los grupos indígenas, los territorios, Chocó, o sea que cuando hablan de pobreza, son pobrezas que no son, hay que darles unos matices, unas pobrezas que son enormes en unos territorios olvidados desde hace muchísimos años. Entonces, las cosas, cualquier proceso político no es que vaya de un lado para el otro, sí hay momentos políticos, pero son cosas que se van construyendo o se van deconstruyendo. Y en ese sentido también de su región aparece un partido político, que no me acuerdo su nombre, que es un partido de feministas. Desde una crítica feminista a partidos, ya sea derecha, izquierda, no aparecen con una narrativa que haya un cambio. En nuestro caso, me gustaría que su opinión sobre Francia Márquez. Ella habla de empobrecimiento, nunca ella habla de extractivismo, y yo no los he escuchado hablar de eso. Me gustaría saber su opinión. Adelante, Jaime, ¿tú quieres sí. intervenir? Muy importante como el planteamiento que hace Marta, porque realmente en la campaña hay una revelación política muy fuerte alrededor del nombre que ella plantea, que es el de Francia Márquez, que es la candidata vicepresidencial de Gustavo Petro, ¿cierto? En realidad, el fenómeno de Francia Márquez, a mi juicio también, es el que le ha permitido atener a Gustavo Petro después del 13 de marzo, un crecimiento importante en muchos lugares. Incluso pues en algunas encuestas, Marta, hay más favorabilidad de los ciudadanos por Francia Márquez que por Petro, ¿cierto? La favorabilidad. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La diáspora de casi de 8 a 10 millones va por una subpresidenta, no por un presidente. Exactamente, ¿cierto? Entonces, allí hay de pronto una revelación, digamos, en la política colombiana, que no habían conseguido otras, digamos, dirigentes políticas, en su mayoría, pues, tradicionales, conservadoras, liberales, que en el país, pues, han jugado un papel importante, pero que no habían conseguido, pues, como en el pasado. Yo siento que en estas elecciones, el papel de pronto de la mujer ha sido un papel muy marginal, a pesar pues de la situación de Francia, ¿cierto? Y eso se debe precisamente a que en Colombia los partidos políticos todavía no se han tomado en serio de pronto, implementar acciones para frenar pues la desigualdad que hay de género, ¿cierto? La inequidad de género. El pacto histórico hizo una acción importante en las elecciones de Congreso, y es que presentó listas con cremallera, donde la mitad de la lista eran hombres y la mitad de la lista eran mujeres, ¿cierto? Y logró que las bancadas quedaran conformadas con mitad hombre y mitad mujeres, pues por lo menos las bancadas del pacto histórico. Es decir, si en el Senado de la República se va a tener 20 senadores, por el pacto serán 10 senadoras y 10 senadores, ¿cierto? El pacto histórico lo consiguió, pero ya no como partido, sino como alianza, donde seguramente Somos Colombia, que creo que es el que tú de pronto estás mencionando, ¿cierto? De pronto el movimiento que acompañaba a Francia va a tener un papel. Soy porque somos. Exactamente. Y hay otro movimiento. Ahí va a tener de pronto ellos un papel muy importante en esa. Va a tener ahí un papel de pronto muy importante, pero me parece que usted está con el elemento que es principal, del que no hablamos, que es el tema vicepresidencial. Ahora, la propuesta que ha traído como candidata presidencial Ingrid Betancourt es una propuesta que no es feminista.
es una propuesta muy conservadora desde el punto de vista de su concepción de la familia, la concepción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluso del papel que debe desempeñar la mujer dentro de la sociedad. La propuesta de Ingrid Betancourt es muy conservadora. Clasista. Muy clasista, muy elitista también. Entonces eso hace que de pronto por vía pues de, pues como en el nivel de los candidatos presidenciales no se tenga pues propiamente como una propuesta feminista, ¿cierto? Porque Ingrid no la lideró y yo creo que ya no la va a liderar. Ella sí tiene una política para la mujer, pero no está en clave de una propuesta pues feminista, sino en clave de la atención a una población de pronto que ella considera vulnerable, no en un empoderamiento de las mujeres y de su participación política en el país. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Marta, lo que ha establecido el profesor Jaime. El nuevo fenómeno político en Colombia es Francia Márquez, indiscutiblemente. Como todos sabemos, es una mujer afro que viene de una zona de alto conflicto, desplazada, y creo que quien logra unificar y consolidar la propuesta del pacto histórico es Francia Márquez. Por eso Petro, indiscutiblemente viendo la gran aceptación social que tenía, la nombra o la propone como vicepresidente. Entonces, allí hay un elemento interesante de análisis. No sé si plantearlo como desde la lucha de los movimientos sociales, creo que sí, allí viene el aporte o los trabajos que se vienen haciendo desde muchos trabajos de las mujeres por reivindicar derechos. Solo quisiera plantear un tema y es, en Colombia la ley de cuotas, como todos sabemos, es una ley que inicialmente se presentó en el año 2000, pero solo estaba establecido para los altos cargos decisorios. La ley de cuota del 30%, que ya viene a obligar a los partidos políticos a la inclusión del 30% de las ternas en los cargos de representación, es la ley 1475 de 2011. En el periodo 2014-2018, si uno mira las estadísticas de cuántas mujeres llegaron al Congreso, estaban representadas en el 18-19%. Igual sucedió en las pasadas elecciones y ahora en esta del 22-26, pues se llegó casi al 30% de la representación de las mujeres. Por supuesto, allí falta mucho más representación de estos grupos excluidos, pero digamos que quizás no planteamos pues el tema al principio como nos lo plantea Marta, pero por cuestiones pues de tiempo, pero indiscutiblemente el tema no solamente de las mujeres, porque eso sería excluir a los otros movimientos. Aquí tenemos que también pensar otros grupos excluidos, como los grupos afro, los campesinos, los indígenas, etcétera, etcétera. Pero Francia Márquez indiscutiblemente representa allí un eslabón muy, muy importante en esta transición política. Bueno, tenemos una última pregunta de Marta Luz. Marta Luz. Es que es en la misma línea de lo de Francia Márquez. La pregunta es, ¿por qué si en los gobiernos anteriores hubo participación de las mujeres en altos cargos y las hay en este momento? Hay una que es procuradora, ha habido vicepresidentas. La respuesta es que en Colombia hay una estructura patriarcal de poder. Estas mujeres que mencioné antes nunca han, lo que han hecho es reproducir esa estructura patriarcal, reafirmarla. Y es lo mismo que es la propuesta de Ingrid. En cambio,
lo que dijo Francia Márquez fue muy claro. Yo represento a los nadies. Fue lo primero que dijo. Lo segundo, que ella directamente cuestionó el solo acercamiento del pacto histórico a acuerdos con los dueños de las maquinarias políticas como César Gaviria. Fue la primera en cuestionarlo. Dijeron, aquí no vamos a aceptar a los mismos con las mismas. Entonces, en eso hay un quiebre. Entonces, no es que es poner una mujer en el poder y ya están representadas las mujeres. Es que las mujeres presenten su propio proyecto de ruptura de esa estructura patriarcal, su propio proyecto, y representar realmente lo que es la mujer colombiana. Ahora, eso del 30%, qué pena, pero según la última, seríamos nosotras, tendríamos que ser el 52%, si sería algún tipo, si es el porcentaje. Nosotros nunca hemos sido 30%, somos más del 50%. Entonces, ese es el punto, o sea, el quiebre de la sociedad y del poder patriarcal. Solo otra anotación, y es respecto a lo que dijo el doctor Antonio Durango respecto a que la defensa del Estado de Derecho. Yo le citaría a un periodista, unos periodistas conocidos, y a un politólogo, Rodrigo Primni, y a Daniel Coronel. Ellos dicen, miren lo que está pasando, esto es increíble, en Colombia la izquierda está defendiendo el Estado de Derecho. La izquierda es la que, para defender en este momento las elecciones, defiende la Constitución. Petro, y yo pues no soy fanática de Petro, pero Petro sí fue muy claro en ese punto. Nosotros no vamos a reformar la Constitución que nosotros mismos hicimos, dice él. Uno, y dos, mientras que la extrema derecha es la que sigue descuadernando el Estado de Derecho, la izquierda y el pacto histórico están defendiendo las instituciones y la construcción y reparación del Estado de Derecho. Entonces, no es que la izquierda que hay en este momento del pacto no está planteando una toma de poder y un cambio de Estado y un cambio de Constitución, sino prácticamente como primera medida reconstruir el Estado de Derecho, defender la separación de poderes fundamentalmente. Eso sería. Un último comentario. Yo les invito, hay un análisis de Cecilia López, creo, ella fue ministra o algo así, hace un análisis económico de las propuestas de los diferentes candidatos desde una perspectiva muy clara, sin decir de este lado o del otro, sino tratando de hacer cuál es el análisis económico de las propuestas. Y con los análisis económicos se puede decir dónde están las prioridades. Entonces, para las personas que seguimos con organizaciones, por ejemplo, en mi caso de mujeres, y cuando nosotros trabajamos con las mujeres, trabajamos con todos los grupos, niños, niñas, con fútbol, para niños, para niñas, para niñes, para todos, para indígenas, para afro. O sea que trabajar con organizaciones de mujeres no es solamente con las mujeres, es precisamente trabajar para todos y con todos. Bueno, ya con eso me despido. Bueno, unas últimas palabras de Gerardo y de Jaime. Bueno, no, muchas gracias por la retroalimentación que también hemos recibido de las colegas que están en estas tierras lejanas. De todas maneras, tener mucha esperanza en que las próximas elecciones resulten de la mejor manera y se fortalezcan las instituciones, el Estado democrático de derecho, y no tornemos o no continuemos en esta espiral de la violencia tan fuerte que tenemos. Casi que es el clamor de la mayoría de los colombianos. Un abrazo muy grande y bueno, esperamos vernos en otra oportunidad. Mil gracias. Jaime. Sí, quería de pronto decir algo sobre lo último que propone Marta. Me parece que es tan valioso. Yo creo que las dos posturas que hoy tienen una oportunidad real de conformar gobierno tienen modelos económicos muy distintos. El pacto histórico
propone un modelo económico que tiene al menos tres elementos que van a ser de pronto muy significativos. El primero, digamos, un replanteamiento del comercio internacional, de la forma como se vienen funcionando los tratados de libre comercio. Eso exige de pronto brindar mayor protección al mercado interno, y las políticas neoliberales, pues en eso han sido pues muy, muy, muy dispuestas como a desmontar todos esos niveles de protección. El segundo elemento tiene que ver con el esquema tributario del país. En Colombia, las últimas reformas tributarias han protegido demasiado a los empresarios y a los grandes capitales, y aquí de pronto se está proponiendo el desmonte de esa protección a esos capitales y una estructura de pronto más igualitaria. Y el tercer elemento tiene que ver con el tema de la propiedad, que ha sido central en esta campaña. A Gustavo Petro se le ha acusado de estar proponiendo pues una propuesta comunista en Colombia y de estar atentando contra la propiedad privada. Eso realmente no tiene mucho asidero, porque pues, una persona que lea la propuesta de Petro se va a dar cuenta de que la propuesta es realmente muy capitalista, ¿cierto? Pero de pronto sí va a ser representativo que un gobierno, seguramente el pacto histórico va a tener mucha fuerza, o en un gobierno del pacto histórico va a tener mucha fuerza la recuperación de la economía campesina y, por tanto, mover la estructura de la propiedad en el campo colombiano, ¿cierto? Entonces, yo creo que esos tres elementos son elementos que permiten ver con mucha claridad la diferencia entre la propuesta del pacto histórico y la propuesta que viene del otro candidato, que es Federico Gutiérrez, ¿cierto? Bueno, Edme, muchas gracias por la invitación, gracias a Marta, a las dos Martas, al profesor Gerardo por esta conversación tan valiosa, y como lo dice el profe Gerardo, pues esperemos que todo salga muy bien en Colombia en las próximas semanas y que nos podamos ver muy pronto. Sí, claro. Muchísimas gracias a los dos. Y yo creo que aquí cerramos este seminario, webinar. Y mucha suerte con todo en las próximas elecciones. Hasta luego. Que la pasen muy bien. Gracias. Hasta luego.